Buenas tardes. Buenas noches, Antonio. ¿Qué tal? Pues mal. ¿Por qué? Pues ya me ha llegado la peste. Antonio. Pero el coronavirus. ¿Ha llegado ahora o hace rato que ha llegado? Un ratito. Porque hace un rato que huele a ácido sulfúrico. Pero aquí no me huele, ¿eh? No, pero porque por internet no se transmite el olor a rata andaluza. Venga, pues te voy a ver, Antonio. Vale. Es que no me da cuenta, he entrado aquí, tengo la corona, si no me salía. A ver si revalido corona. Por eso yo no he jugado partidas, sino salvar el mundo. ¿Te ha contestado alguien del grupo de Telegram? Sí, ya te pongo que no jodas, pero no nada más. Pero un seguidor robo. Hostia, Antonio. Y Hop 1557. Pues llega tarde al sorteo. Ya. Dos skins el sorteo esta tarde. Ya ves. Y te lo han llevado ya. Caos te ha puesto. Y bombo. 27. Sorteo completamente Brega. A los que estaban en ese momento y es que estar muy atento a los directos. Sí, claro. Si es que lo decimos siempre. Campanita, notificaciones y de todo. Te tengo aquí el del coche. Bueno, ya te da acceso al punto. Y a mi internet me estaba dando todo el rato. Lo que no conseguía era acceso a él para cambiarlo. Ahora he cambiado la IP y ahora he vuelto a perder el acceso, no sé por qué. Vamos a ver la historia. Pero bueno, luego mañana ya verás. ¿Y en el ordenador fue otra vez el automático? Sí, no estaría jugando aquí. Sí, lo he dejado aquí en automático. Pues tú sabrás qué IP le has puesto. Sí, creo que lo he hecho bien, pero... mañana la he repetido otra vez y ya está. Se dice cómo se hace. Ahora sí que te están llamando. Sí, pero bueno, así fue. Era alguien para vender algo. Antonio, pues los que tienen dinero, pues nos llaman para vender. Estamos las 5, voy para allá. ¿Dos muertitos llevas, Antonio? Dos. Y quedamos 13. A ver si que lo veo. Voy a subirme arriba. Hay que encontrarme aquí por ahí. Yes. Bueno, pero subo. Bueno, estratega. ¿Qué tengo que hacer? Pues Antonio, procurar que no te den. Vale. Y que no te coja la tormenta. Vale. Y no pegarte un esguince del 40. Que tal y por donde vas, miedo me está dando. Ahí puedes agazaparte al lado del trampolín, que tienes muy buena altura. Yo a lo mejor ni había construido, porque eso también hace que sepan que estás ahí. Pero bueno, para hacerte unas paredes tampoco pasa nada. Ah, sí. Está la gente lejos, no se oye ni un disparo por aquí. Y el coche lo han dejado o lo han destruido. El coche ya no está. Aquí hay una corona. Porque te tienes que mover, como tienes el trampolín, aguanta hasta el último momento. Sí. 8 quedamos. Ya no consigo. Yo creo que te has ganado, pero... pero casi, ¿no? Pero cerquita estás, Antonio. Vale, muy bien. Ahí, rasgas. Hasta aquí el... y ahora era un alfonso lobo y me tenía una tormenta. Bueno, el... tendrás ya cerca de 280 subscribers. Sí. O followers. El pedido del Express ya pasó la aduana, según me han mandado. Ah, sí, eso te iba a decir. Tengo yo algo que comentar. Pues hoy, cuando han traído el timbre, que al final se han adelantado, porque primero que iba a ser el jueves y luego me ha llegado que llegaba hoy, pues resulta que veo un coche amarillo de correos entrar por el camino. Si no ha venido... cuidado con la tormenta, Antonio. ¡Antonio! Voy. ¡Antonio! Voy. ¡Que te has quedado dormido! La madre que me parió, Antonio... Vaya jugada que... Antonio. Bueno, no pasa nada. Mientras tanto se ha muerto uno. 4. No haga ruido. No sé si en la isla habrá alguien. ¿En la isla estás dentro? ¿La isla voladora? No. Ah, sí, me voy a meter dentro ya. Pues, tírate lo más recóndito que puedas. Escondido en lo más profundo del bosque. Pues... A ver esa construcción de ahí. Ahí. ¿Ahí donde los del tiempo? No, estos no son los del tiempo. 3. 3 os quedáis. Pero están poniendo a huevo, Antonio. Sí, y otro servidor. Joder, es que estás dando espectáculo, Antonio. No es que vengan, cuidado con la mano. No pasa nada. Joder, tampoco pasará nada antes y te has pegado una remojada. Ya, pero porque te estaba enviando una cosilla y... Que no sé por qué no te llega. Es que sí. Mira, pues esos 7 puntos fueron servitales, por la victoria. Por aquí para ver. Perfecto. Tengo que cambiar este por este. Uno de estos de distancia, a ver. Mira, con eso coge los 7 puntos que te faltan. Venga. No te pases mucho por el bosque. Aquí, voy a quedarme aquí debajo. Mira, hay una esquinita, escopetita en las manos. Mejor que eso. Y ahí, a esperar a que a alguno se le caiga internet. A 2. A ver si hay escudo por ahí. Pues mira, acaba de... En un momento solo a uno. ¿Y sé dónde está? Sí. Pues acaba de coger el escudo. Está ahí el escudo. Pero vamos, yo no le iría a buscar. Cogería ahí altura, cogería estrategia. O sea, con esa escopeta para lejos no te vale. Ya. Las armas que tienes no son gran cosa, Bueno. Pero tú lo sabes emplear muy bien. Mira, estoy dentro. Y el otro no. Que tiene que venir para acá. Si tiene huevos, que venga. Que tiene que venir. Está por ahí, más o menos. Y que te encuentre. Y le ves, ven y coges ahí, le pegas un guanterazo magnético. ¡Mira, ahí viene! ¡Ya te llega! Ahí le tienes. ¡Ay, se te ha ido, Antonio! Venga, ahí sí te lo has dado. ¡Toma, Antonio! ¡Cauchín total! ¡Victoria brutal! Anda, ahora vas y lo cascas, Antonio. Si es que estrategia seguida al dedillo. Guanterazo magnético los huevos. Si es que no falla, Antonio. A ver, que yo cancelo y vuelvo a la sala también. A que me recojas. Joder, Antonio. Aviso a la comandante. Otra victoria royal. Para Antonio.